lo ilusiona y que quiere hacerlo pelear un poquito más arriba. Echagüe necesita justamente eso, juego colectivo, no depender tanto solo de sus individualidades, sino empezar a conectarse un poquito más para volver a poder festejar algo que no logra desde aquella victoria 186 ante Ameghino, precisamente aquí en este estadio, donde en un ratito viviremos una gran noche de básquetbol. Seguramente tengo un pálpito de que vamos a ver un buen juego esta noche, o por lo menos un partido peleado. Veremos si opina lo mismo quien estará en los comentarios de esta jornada, en esta transmisión de la Liga Argentina Contenidos, también a través del Facebook oficial del Atlético Chávez Club, con el equipo de la Cábala. Los comentarios de Gabriel Maidana. ¿Qué haces, Gabo? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Lauta? Buenas noches para vos, para todos los que están del otro lado. Por supuesto, siendo este partido, como bien anunciabas, por la Liga Contenidos. Bueno, veremos. Ojalá que sea un buen espectáculo y veremos quién se lleva este partido. Revancha, rápidamente, una semana, teniendo en cuenta que se enfrentaron el viernes pasado en Salta. Allí sí hubo espectáculo, hubo suplementario. Ojalá que se repita hoy en la ciudad de Paraná. Victoria en aquella oportunidad, 84 a 73 para Salta Basket. Después Echagüe perdió en Santiago del Estero en el cierre de aquella gira. Y más adelante volvió aquí a Paraná para caer hace muy poquitos días ante Barrio Parque, 77 a 63, nada más el pasado día domingo. Entre tanto, vamos a mencionar que luego de la victoria frente a Echagüe, Salta Basket en casa viene de ganarle a Ameghino 103 a 99 y querrá, como decíamos, estirar este récord de 9 victorias y 7 derrotas que lleva cada vez que ha salido de su estadio. Se viene el juego, se viene Echagüe, se viene Salta Basket. Toya, Nech, Osores, Barroso y Frederick, los iniciales por Echagüe. En el lado de la visita aparece el eterno Víctor Cajal junto a Gregorio Echeverri, junto a Scott Catley. Aparece también Lisandro Racio y por supuesto la presencia del goleador de Federico Mariani en este inicio de juego y esta primera ofensiva para Salta Basket, que marraba en el lanzamiento de Catley a correr la cancha ahora. Con Facundo Toya, ahí va Toya, pase de pique para que lo venga a buscar ahora Alexis Nech, se levanta para atrás, ¡sí señor! ¡Triple para Echagüe! ¡Qué importante que puede ser la efectividad de un jugador que estuvo muy peleado con el aro en el último partido! Hablamos del rionegrino Alexis Nech. Siempre es importante que convierta de entrada Echagüe, más con Alexis Nech, que es clave para el futuro ofensivo de este elenco. Marca registrada para él, marcando desde larga distancia. Aquí la tiene Eric Frederick jugando con Pablo Osores en la ofensiva de Echagüe. Barroso en mano para Osores. Ahí va Pablo, revierte para Toya. Le cierran la marca, Toya lo encuentra Barroso. Mala recepción del pivot marplatense, el pase de pique. Hablando de errar, en este caso se equivocaba Mariani en el pase. Y entonces Toya va casi de la esquina y para atrás, se queda corto el rebote. Le termina quedando finalmente a Racio, que pide tranquilidad y juega con Cajal. Mariani. Ahí está Federico, busca otra vez para Racio, Cajal, pase de pique, revierte con Catley, otra vez Racio solito y para tres, que no, boquea el aro y termina saliendo, pelota de Frederick, en la ofensiva de Echagüe, aquí con Nech, sigue Alexis, va Nech, en el uno contra uno, revierte para Barroso, fondo de cancha, ganchito, mano izquierda, doble para Echagüe, doble de Barroso, la conexión que necesita el negro, precisamente, que sus perimetrales, tanto Toya como Nech fundamentalmente, se puedan juntar con Barroso, que en esta lo encierra bien al jugador salteño. Termina perdiendo la bola, Salta Basket. Será reposición finalmente para la visita, porque el último en cachetearla fue un jugador de Echagüe, decía Gabo. Importante las conexiones que puedan sumar también con otro que venía peleado con el aro, como Franco Barroso. Sí, además porque tiene jugadores ahí en la pintura que se incorporaron en el último tiempo. Estamos hablando de Larsen y de Frederick, entonces Barroso por ahí preponderancia arriba, pero es fundamental que arranque convirtiendo desde su posición ahí abajo del aro. Aquí la tiene Cajal, intenta atacar el canasto, se frena, lo encuentra a Cotley, rompe pura potencia para llevarse a todo el mundo por delante para convertir el 5-4 que por el momento tiene a Echagüe al frente por aquel triple de Alexis Nech. Viene con Osores. Aquí el que la busca en la ofensiva es Nech. Ahí va Alexis, Toya coordinando la ofensiva, a la cual le quedan 7 segundos. Aquí sigue Toya, pase para Barroso, lo encuentra Osores, tiene que tirar, va Osores, un segundo para el tiro, Osores, buen doble para Echagüe, pase extra, lo que le pedíamos también al negro. Sí, vos sabés que fue recontra extra, ¿no? Muy marcado por Barroso porque estaba bien posicionado contra Racio en el uno contra uno cerca del aro, prefirió Osores, no se equivocó, fue solidario y convirtió el capitán.
7-4 está ganando Chagua en un lindo comienzo cuando Cajal va por el empate y para atrás se queda corto el exjugador de Chagua. Aquí la tiene Pablo Sores. Ahí está Pablo marcando la coordinación ofensiva del negro. Sigue Sores. Para un lado, para el otro. Busca ahora con Alexis Nech en fondo de cancha. La pierde Alexis. Y la pelota termina siendo otra vez para Salta Basket, que viene con racio, pura potencia. Lo cerró muy bien Frederick. Llegó la ayuda defensiva de Barroso. Buena defensa del negro otra vez. Ese Berry, qué buena pase. Para buscarlo a Catley. Mete el manotazo Barroso. Ganchito, mano derecha. Se queda corto Catley. Buen rebote de Racio. Ahí está Racio. Mal emparejados quedaron en la marca. Se las arregló mal Catley para no tirar. Ahora va Racio y para tres. Cortó el rebote de Nech. Se perdió Chagua en esa defensa, la sacó bastante barata. Sí, porque Racio tiene un buen tiro de C75, un Chagua que por ahí, bueno, tras los buenos movimientos de este conjunto visitante, queda un poco desordenado, llega tarde a algunas defensas. Pelota que va para tres en el lanzamiento de Nech, se queda corto a correr la cancha, solito y solo va Racio, le entierra con dos manos, para dos puntos más para Salta Basket, que sigue perdiendo por la mínima. En este caso no le da respiro, donde Chagua se quiere ir. Encuentra este contragolpe. La visita. Aquí va Osores. Se frena Pablo Ganchito. Mano derecha. Se equivoca en la búsqueda del aro. Le tocaba la pelota de camino. Por eso ahora corre la cancha. Salta Basket. ¡Qué asistencia! ¡Tremenda asistencia de Cajal! Para que la entierre a dos manos. Corriendo por el eje Racio. Si lo dejas correr a Salta, después la vas a buscar a él. Lleva 5 Lisandro Horacio, es el goleador del conjunto visitante. Sabemos la potencia que tiene este tremendo jugador, de lo más de lo que tiene más potencia en la Liga Argentina. Marraba el lanzamiento de Eric Frederick. Se secó la ofensiva de Chagüe hace unos minutos. Cajal, ahí está Víctor. La experiencia de Cajal para buscarlo ahora a Catroy. Lo encuentra ese Berry, no sé cómo, pero va para 3. Se queda largo en el lanzamiento. El cachetazo es de Cajal, falta de Víctor. Se queda protestando la infracción de Cajal, la primera del juego, llegando a casi 5 minutos. La primera falta del partido es la de Víctor Cajal, primera para él también. Pone la pelota en juego el negro con Toya Nech, otra vez para Toya. Viene para Frederick. Aquí está Alexis Nech. De aquí para allá, Nech, espera la cortina de Barroso. Buena cortina, ahí va Nech, lo encuentra Toya. Amaga por fondo de cancha, se frena y va para 3. Triple para Chagüe. Triple de Toya. Para ganarse los aplausos de la gente, para que el negro vuelva a tomar la ventaja en el tanteador, que ahora es de un doble. La cachetea Barroso, no alcanza a recuperar, quedó solo Racio. Revierte, se la juega Chagüe con esta defensa que prepone en este momento del juego. Va para 2 el lanzamiento de Mariani y termina fallando. Aquí la tiene Toya. Hay que aprovechar el momento en el que Mariani no está tan efectivo, porque cuando empieza a invocarla se complica un poco más. Sí, tal cual, es el goleador, uno de los goleadores de este conjunto de dirigido por Iriar. Así que está es sumamente positivo para el Chavo y esperemos que aproveche la falta de efectividad. Ahí está Osores, lo encierran, lo doblan en la marca ya por fondo de cancha. Termina perdiendo la pelota finalmente, haciéndola rebotar en realidad en un jugador de Salta Basket, para que sea reposición para Chagüe. Precisamente Osores la deja ya en manos de Toya. Barroso, poste alto y para dos, que no. El rebote de Mariani. A correr a la cancha Salta Basket. Ahí están los infernales que buscan con Catley. Buen doble de Catley, quedó pagando Barroso. Quiere ganar el duelo la zona pintada Salta. Va a tener que tomar recaudo de Chavo en la zona pintada, porque si le dejan seguir con tanta libertad ingresar por allí a Catley, se va a hacer un festín esta noche. Lo van a tener que ayudar los perimetrales de Barroso. Aquí la tiene Toya o Frederick. Ahí va Eric para 3. Se queda corto. No, que se va a quedar corto. Triple para Chavo con todo el suspenso del mundo. Triple de Frederick. ¿Qué? Lo que por ahí estaba dudando de un lado, lo aporta del otro para que el negro se mantenga al frente. Importante también en la cabeza de Chagüe, que recordemos, en Salta se le escapa el partido por un pésimo primer cuarto, justamente. Aquí lo viene a buscar el jugador Catley, que se levanta para 2, se queda corto en el lanzamiento. El rebote es de Frederick y a correr la cancha ahora con Toya. Sigue Facundo, encuentra el hueco por fondo de cancha. Ahora le busca Catley, buen pase para que la tenga Eric. Ahí va Frederick, se frena. Se le va Frederick, sí señor, la pidió Cajal. Casi que con respeto más los árbitros por Víctor que él por los que mandan en el juego, que en esta noche son Mario Luz, Cristian Alfaro y Francisco Rato, que acertaban porque el último en tocarla fue precisamente Eric Frederick. Buen tapón de Franco Barroso para volver al costado ofensivo de Chagüe con Osores. Pisolínea, sí señor, clarito
allí donde Leandro Iriart pide el primer tiempo muerto de la noche. 2:52 le quedan al primer cuarto, 13-10 gana Echagüe en un partido con vaivenes, en un partido con altibajos, en un partido que sobre todo contiene el negro, me parece, por lo que está haciendo en defensa el conjunto entrerriano. Sí, claramente, más allá de que por ahí, bueno, Salta ha tenido poca efectividad, también tiene que ver con la poca libertad para lanzar. Por el momento, Echagüe ha defendido bien y ha generado también que se seque este equipo, que tiene buenos números en ofensiva, pero que hoy está errando. Por ahí tiene que ajustar algunas cosas de Echagüe. Por supuesto, se repiten errores de jornadas anteriores, pero está bastante concentrado el equipo de Cachón en este primer cuarto. Te diría que bastante positivo ha sido el inicio del partido. Se tiene Echagüe 10, tiene 2:52 le quedan a este primer cuarto. Estamos en el estadio Les Buta haciendo movimientos precompetitivos allí con una molestia, me parece, en la espalda, Eugenio Sustovich. Vamos a estar atentos, veremos también la rotación en ese sector de la cancha, un jugador que suele tener muchos minutos desde la llegada de Oscar Cachibonel. Veremos si es simplemente movimientos de rutina o si tiene algún malestar. Cuando Paul Larsen hace su ingreso por primera vez en la noche, la primera modificación en el juego es precisamente el ingreso de Paul Larsen ante la salida de Franco Barroso. No consigue de todos modos en esta primera defensa solucionar esos problemas en la zona pintada que tiene Echagüe para defender, porque aquí viene Osores buscándole a Larsen. A ver qué hace el ataque. Larsen, se cierra Osores, va Larsen con el giro, ganchito, mano derecha con suspenso que no, el rebote le termina quedando finalmente a Racing. Dos buenos movimientos, tanto Nech para dejar pasar a Cajal y Freddy también para su defensa en el poste bajo. Se tomaron un segundo, mira, controla el reloj, juega y empieza a buscarlo. Ahora Frederick que va para tres, se encendió, triple para Echagüe, triple de Eric Frederick. Hace cuánto necesitaba el negro y hace cuánto se necesitaba él mismo poder sumar puntos consecutivos. El jugador que venía siendo arma letal en la ofensiva de Echagüe y que en los últimos tres partidos fue muy bien contenido por sus rivales hasta el momento, destapándose un poco por lo menos en este pasaje. Le sirve para lo mental, casi le recupera Echagüe, le quedan 5 para el tiro. Ese Berry mete el cachetazo, Toya. La falta de Facundo Toya intentando buscar el recupero. 18-12 gana el negro, se excedió en el intento Toya, le quedaban 3 segundos para el tiro, estaba incómodo Salta Vázquez. Ahí está Sustovich, estaba calentando nada más entonces para su ingreso en lugar de Facundo Toya. Veremos qué hace Uchi. La defensa ahora, Mariani, solito para 2, falla, el rebote de Larsen. Sores, Frederick, de aquí para allá, Eric para 3, triple para Echagüe. Tremendo lo de Frederick, 11 puntos lleva de los que ha convertido, de los que se había reflejado en el tanteador. Esperemos que, por supuesto, esto se pueda extender a lo largo de los 30 minutos restantes. Ha sido clave la actuación de Eric Frederick de estos primeros 10 minutos. Ha marcado más del 50% de los puntos de Echagüe en ataque. 13 ya lleva acumulado el extranjero. Así que veremos, esperemos que siga sumando a su cuenta personal. Atrás, que ayuden otros, a Barroso, a Larsen ahí para defender, sobre todo a Racio, que está intratable, que está creciendo en su juego. Por suerte, Marini por ahí no se ha destapado. Pero bueno, dejar en 14 este equipo que promedia casi 84 por noche, creo que es sumamente positivo de cara a lo que viene para el Atlético Echagüe Club. 23 tiene Echagüe, 14 Salta Básquet. Se han terminado los primeros 10 minutos en el estadio Les Buta. Thank you.
Va a poner la pelota en juego Alan Moreno, haciendo su primer ingreso de la noche. El que se sentó fue Alexis Nech. Moreno, Sustovich, Osores, Larsen y Frederick, los cinco de Chahue, de la Valle, Fernández, Stucky, Echeverry y Racio. Los cinco que arrancan para Salta Basket. Va Frederick para tres, largo lanzamiento, viene para Alan Moreno. Ahí va Moreno para tres, ¡sí señor! Los triples, el arma que le gusta a Chahue, los triples, el arma con el que arrancó derecho esta noche. Los triples, el arma de doble filo, que siempre te mantiene en vida, pero que hay que saber cómo administrarlos para que no termine jugándote en contra. Aquí se dormía en la defensa Chahue, viene para Sustovich, la pelota le queda atrás, la alcanza a recuperar, sigue Uchi, viene Sustovich, ¡ah! Falta en ataque, sí señor, clarísima. Falta en ataque de Sustovich sobre De La Valle. Por 10 gana el negro, 9 minutos 12 segundos le quedan al segundo cuarto, la primera de Sustovich, primera colectiva de Chahue en este cuarto. Casi le recuperan esta Uchi. La pelota se pierde por fondo, por el costado en realidad, Echeverry. Fernández armando la ofensiva, lo defiende Moreno, llegó muy tarde, buen recorrido por Larsen a correr la cancha, 3 contra 3, ahí va Sustovich, se frena porque llegó muy bien la transición defensiva de Salta Basket. Aquí la tiene Amaga, el pase de pique, se lo mete, ahora sí para Larsen, uno contra uno, contra Milo Stucky, mete el cachetazo, falta del salteño, la primera del de Campo Quijano, la primera colectiva de Salta Basket en este segundo cuarto. Ha tenido ciertos problemas para defender a sus marcas. Pierde Sustovich, Echeverry, solito bandeja, no lo toque. Doble para Salta Basket. Se equivoca Sustovich otra vez. Pelota de Salta Basket, ¿eh? Pelota de Salta Basket. El último en tocarla de Sustovich, para mí. No, Chahue finalmente. Vimos mal desde aquí entonces. Vuelve Toya. Solito se fue a sentar Sustovich, reconociendo sus dos errores consecutivos. Sí, pero los pases me parece que eran de pique y Sustovich lo quiso hacer de pecho y ahí creo que estuvo el principal error. Osores, lejos de defenderlo estoy Osores, pero no tuvo nada que ver en la anterior pérdida. Pelota para Alan Moreno. Presionan en la marca. Salta Vázquez en la salida. Aquí la tiene Osores. Sigue Pablo. Osores, lo encierran, le cachetean la pelota, no se le mostraba a nadie, lo está molestando esta presión a Chahue. Ahí está Toya, atención con los 8 segundos, Toya, pasó por el límite. Ahí está Toya, marca la jugada, ante la marca de Facundo de la Valle, viene la cortina de Larsen, muy lejos, 6 segundos para el tiro, lo salva la falta de la Valle, estaba complicadísima la ofensiva de Chahue, le quedaban 5 segundos, y no tenía por dónde salir. 28-20. Gana el local. Y hay tiempo muerto. Lo pide Cachi Bonel. Porque Chahue no estaba haciendo bien las cosas. Porque a Chahue le está costando un poco más de la cuenta en este pasaje del juego poder mantener lo que había logrado en el primer instante. Y porque sobre todo en defensa es donde más se nota. Le habían cometido 14 puntos durante el primer cuarto y lleva 6 ya en estos 2 minutos y medio que se van cumpliendo de este segundo parcial para descontar la diferencia que por ahora es de 8. ¿Por qué no lo sufre tanto? Porque en ataque se mantiene todavía algo de la tendencia de Chahue, ya con Frederick tal vez no tan preponderante, pero encontrándole otras herramientas, sobre todo primero de la mano de Alan Moreno y después buscando algún pase extra también como para mantener la distancia que por ahora es de 8 unidades en favor del conjunto dueño de casa. Por eso el tiempo muerto, porque esta presión defensiva le estaba costando demasiado a Chahue para poder romperla. Veremos cómo trabaja Oscar Bonel, veremos cómo trabaja Leandro Iriart para mantener este buen pasaje de Salta Basket, que está 8 abajo en Paraná. Alan Moreno será el encargado de poner la pelota en juego. 14 segundos en la ofensiva. Larsen, producto de la falta de la Valle. Aquí está Larsen.
buscándolo a Toya. Pase largo para Frederick de la esquina y para tres. Hizo ruido la red y todo. Triple para Chagüe. Tremendo lo de Frederick hasta el momento. Un triple más. Anótele en su cuenta personal al americano del Atlético Chagüe Club de la Valle. Racio. Para un lado, para el otro, por fondo de cancha. La marca Larsen. Falta de Paul. La segunda para él. Tercera colectiva de Chagüe en este segundo cuarto. A la línea. Tendrá que ir Salta Basket entonces. Por dos lanzamientos será Racio el encargado de tomarlo. 16 para Eric Frederick. 4 de 4 en triples. Bueno. Tremendos números. Para el extranjero de Chagüe. Ahí va el primero de Racio dentro. Se convierte el segundo. Se viene Catley por el tirador. Irá Lisandro. Aquí está Lisandro Racio. Pica la bola un par de veces. Ahí va en el aire. Adentro el simple. Para Salta Basket. Ahí lo dicho. A la cancha Scott Catley. Se sienta Lisandro Racio. A la cancha se vino Franco Barroso. Se sienta Eric Frederick. Momento para sentar al goleador. A ver cómo responde Chagüe ahora. Extenuado, pero además me parece acertada la decisión de Bonel. Porque por ahí Frederick tiene eso de que se engolosina, ¿viste? Entonces me parece que es una buena situación, teniendo en cuenta también que Chagüe tiene una ventaja medianamente buena para destacar en el día de hoy. A poner la pelota en juego Pablo Suárez. La tiene Toya. Ahí está Facundo. Sigue. Toya la pierde. La recupera Larsen con falta. Es de Toya. La reconoce el de Marco Juárez. La segunda para él. Cuarta colectiva de Chagüe. Repone la visita con ese Berry. Linda casaca esta blanca de Salta Basket, ¿eh? Sí, está buena, la verdad que sí. Lisa, solamente blanca. Apenas tiene algunos detalles en color negro, los números, los nombres y algunos detalles más, pero sí, está muy buena. Buen recupero de Paul Larsen aquí, tirándose como un arquero. La recupera Larsen, la recupera Osores, la tiene Larsen a correr la cancha, sigue para Toya, se frena Toya. Y ahora se arma un poco más el juego. Toya. Espera la cortina de Barroso, que prefiere ir para adentro. Arma Toya, juega con Alan Moreno. Viene la cortina, para un lado y para el otro de Larsen. Fuera de cancha, falta el ataque. Falta en ataque de Alan Moreno. La primera para él, quinta colectiva para Chagüe. Pero como fue en ataque no hay lanzamientos. Inteligente de la Valle para robar faltas ofensivas. La segunda que ya consigue. Se ha hecho un poco el juego un poco desordenado. Pero teniendo en cuenta que Chagüe quiere seguir arriba en el marcador. Y Salta Basket se quiere recuperar y a partir de ahí empieza a presionar en todo el campo de juego. Y ahí se desordena todo. Pero Chagüe tiene que aprovechar que su rival, más allá de la presión que ejerce, es poco inteligente. Por ahí deja muchos huecos. Tiene que aprovechar eso el equipo de Cachi Bonet y tomarse un segundo más antes de hacer cada decisión. La pierde Salta Basket en esta. Se apuró también un mal entendimiento entre De La Valle y sus compañeros. Lo terminan pérdida. Eje de cancha, Batoya, ataca el canasto, lo cierran muy bien, lo encuentra Osores por línea final, se levanta para dos, doble para Chagüe, el doble de Pablo Osores para volver a llevar la diferencia a 11 puntos. Aquí está De La Valle jugando con Catley, por su intermedio llega la pelota hasta Federico Mariani, por ahora ausente del juego. La recupera Larsen otra vez, buena defensa de Larsen, que está jugando un gran partido en el costado defensivo. Aquí la tiene Toya. Pase para Barroso. Ganchito para la izquierda. Que no corrige Larsen. Es que sí. Doble para Chagüe. El doble de Paul Larsen. Señoras y señores, importante momento del otro extranjero de Chagüe. Y otro tiempo muerto que pide Iriart. Porque Salta Basket aparece desconcertado en este momento de la noche. Producto principalmente de la buena defensa de Chagüe, producto también de lo que está logrando Paul Larsen en los dos costados de la cancha. 35 Tela Negro, 22 la visita, 5-18 le quedan al segundo cuarto.
Vuelve Chahue mucho más tranquilo que su rival, que ya está en cancha con algunos cambios. Volvió Stucky, volvió Cajal. Yacine de la Valle en la base. Juega por la experiencia de Cajal. Stucky. Lo busca a Cajal. Viene para Mariani, ataca el canasto, lo encuentra solito a Catley, se levanta para dos, largo el lanzamiento, otro rebote de Larsen, sigue sumando en todos los ítems. Paul, de buen partido hasta el momento. Los extranjeros de Chahue, los dos, con una buena jornada en lo que va del juego. Osores, Larsen, lo encuentra Barroso y ahora su menor asistencia. ¡Ah! Falló Barroso. Es tal vez el que está en el debe en la noche de hoy en la zona pintada, Franco Barroso, ¿no? Había arrancado bien, pero fue claramente en la noche de hoy, por lo menos hasta el momento, ¿no? De mayor a menor, 4 puntos para Larsen, 4 rebotes para él, bueno, sigue sumando de extranjero. Aquí la viene a buscar el jugador Mariani, ataca por línea final, pelota que le pega en el pie a Franco Barroso, vuelve el reloj de posición a 14 segundos, el tablero dice que quedan 4.33 para que termine este segundo cuarto, que por ahora tiene Chahue en ganancia por 13, 35-22. Cajal, Catley, uno contra Franco Barroso, ahí va Catley, ganchito, mano derecha, doble para Salta Basket, el doble de Scott Catley, que empieza a calentar la mano en la pintura, pega, bajándole un ritmo, un cambio al juego. Aquí la tiene Nech. Mira, analiza Alexis y juega mal para Barroso. Termina recuperando a Stucky, que leyó muy bien el pase. La busca Mariani a la brasileña y para tres, cortísimo. El rebote de Stucky, se levanta para abajo, falta. Hay infracción sobre Emilio Stucky. Los árbitros dicen que es el número 10 de Franco Barroso, la primera para él. Está en penalización Echagüe. A la línea tendrá que ir el salteño Emilio Stucky. A pesar de que Barroso conoce a Stucky, que Echagüe también lo conoce, sabe que es uno de los jugadores que más carga el rebote ofensivo, le encanta hacer eso, es una de sus virtudes. Por ahora no lo han podido controlar. Veremos si se pueden corregir esas cuestiones de cara a lo que resta del juego. A la línea irá el ex hombre de Echagüe. El ex hombre de un caos también. Y que hoy ocupa la zona pintada, algo que perfeccionó precisamente en su paso por Paraná. Recordemos que por necesidad, jugador que venía jugando de 3-4 pasó a ser directamente un 4 netamente, incluso jugando en aquella Liga Nacional algunos partidos completamente como interno. Sí, le sirvió como escuela el Chahue Emilio Stucky para crecer, me parece, en ese sentido. Y cuando por ahí tuvo internos el Chahue, siguió jugando en la pintura Stucky porque le había ido bastante bien, había aprendido bien aquí en su paso por Paraná. Convierte los dos desde la línea para poner el partido 35-25. Aquí lo tiene Barroso. Lo busca a Toya, falta. La reconoce Catley. Juega al límite Salta Basket. Tiene estas cosas, comete infracciones por ahí, pero siempre está al borde de recuperarla. Ya está a punto de quedar en penalización. También el Chavo, esperemos que si pueda aprovechar los puntos de la línea que vendrán en breve. Aquí la tiene Toya. Va Frederick por el quinto. Afuera. El rebote le termina quedando a Catley. Sigue Scott. Mariani. Catley. En mano para Echeverry, parado en eje de cancha, espera Cajal, de 45 grados por la derecha, prefiere jugar el pick and roll, la recupera Chahue, a correr Frederick, se lo choca Nech, la tiene Barroso, al piso Barroso, vuelta atrás, salto, a ver, pasó de todo, pelota dividida, es de Salta Basket. Se lamenta Frederick, a ver si es solo la bronca, o si quedó sentido, no, es el enojo nada más, por la... Se atravesó mal Alexis Nech, me parece, allí cuando venía cruzando la mitad de cancha Eric Frederick. Sí, una pena realmente esas pérdidas que infantiles, que después uno al final del partido, si termina siendo cerrado, se lamenta claramente, gracias. Así que una pena realmente, pero bueno, Frederick está haciendo un buen partido, también está haciendo Nech, Echagüe en sí, y hay que superar rápidamente estos momentos. 35-25, está ganando el negro, 3 minutos 16, le quedan a este segundo cuarto, estamos en Paraná en el Estadio Luis Buta, que ahora necesita el secado del parquet, porque fueron todos los jugadores al piso en este momento, así que por supuesto, allí están
poniendo en óptimas condiciones el campo de juego para que continúe lo que por ahora es un lindo partido. Con Echagüe al frente, con altibajos tal vez, pero hasta el momento dominando sin dejar ninguna duda. El conjunto que dirige técnicamente el paranaense, o ha credenciado en Paraná, cachipo en el Mariani, Barroso, Toya otra vez. Ahí está Facundo ordenando la ofensiva de Chavo, el de Marco Juárez. Se frena, revierte para Osores, a la esquina aparece el jugador Eric Frederick. Va Frederick por línea final, lo cierra muy bien Stucky, tiene que revertir para Osores, que va para tres. Cortó el rebote de Barroso. Juega con Toya. Vuelve a empezar la cuenta para Echagüe. Aquí está Toya. 8 para el tiro. Sigue Facundo. Espera la cortina. Toya para un lado y para el otro. No encuentra a quién. Osores de la esquina y para tres. Corto el lanzamiento. El rebote es de Cajal. Cerró bien los caminos a la zona pintada. Salda Basket. Tuvo que tomar dos lanzamientos externos el negro. Catley. Pasa de largo. Barroso. Diga que se resbaló y metió la mano Franco. La segunda del Mar Platense, está en penalización Echagüe, a la línea, y era Scott Catley. Echagüe que hace tiempo que no convierte, ¿eh? Hace cierto tiempo ha perdido bastante efectividad. La línea era Scott Catley. Va por el primero, no. La pelota, se acomoda, llegó para Racio. Alexis Nech, a la cancha Mare, al banco Barroso. Por 7 gana Echagüe, veremos por cuánto lo cierra. Vanech a la línea de tiros libres. 12 segundos, 4 décimas, nada más le quedan a este primer tiempo. Se viene Alan Moreno también, pero me parece que por Nech. Ahí va por el primero el Río Negrino, dentro simple para Echagüe. Ordena Bonel. Va por el segundo Alexis Nech. Pelota en el aire, adentro también a la cancha, Alan Moreno, al banco, Facundo Toya. A presionar Echagüe en esta última. La tiene Mariani, no dobla en la marca, viene para Cajal. Sigue Cajal, Mariani, 7, 6, Mariani, sigue Mariani, pasa de largo Nech. Buen pase, tremendo, ¡oh, lo que erró Racio! Se le escapa la pelota, se le escapa la pelota a Alexis Nech. Era recupero para Echagüe. Había defendido mal, pero lo que erró Racio, increíble. Le deja una vida más Echagüe. Otra chance, a ver cómo la aprovecha Salta Basket. Cajal para poner la pelota en juego. Entró Barroso. Con mucha intensidad lo vive Cachibonel también. Pone la pelota a Cajal, lo encuentra Catley, golazo. Golazo para Salta Basket. Tremenda salida, toda la experiencia de Víctor Cajal. Todo. También virtud del movimiento de Scott Catley. Para que Salta Basket termine descontando en el cierre de este segundo parcial. 40 para Echagüe, 33 para Salta Basket. Lo cerraba mejor Echagüe, se durmió en la última defensa. Increíble cómo se duerme Echagüe, pero toda culpa fue Echagüe. Responsabilidad en la última, porque se le escapa primero la bola a Alexis Nech cuando parecía que se terminaba el primer tiempo para Echagüe arriba por más puntos que el que terminó, y después que esa desatención por parte de la defensa para que el conjunto de Iriar se vaya solamente abajo por 7. Igualmente pudo ser peor, la pasó, fue bastante positivo Echagüe, para Echagüe el cierre, por ahí teniendo en cuenta que Salta no aprovechó las últimas ocasiones que tuvo para seguir achicando. Muy bien, 40 para Echagüe, 33 para Salta Basket. Final del primer tiempo, nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Paraná y enseguida seguimos con la Liga Argentina.
va a ver. Ajá, bueno. Corto tiempo. Y la verdad que la gente respondió muy bien a la sinalización de los bomberos. Bueno, muchísimas gracias y lo dejamos que sigan trabajando aquí, ¿eh? Bueno, no, de nada, para eso estamos. Ahí estaba la palabra de Carlos Almada, entonces, voluntario y jefe de cuerpo del Departamento de Bomberos de la ciudad de Paraná. Ahora sí, en breve continuamos con el streaming oficial del Atlético Echagüe Club en esta noche de básquetbol en la ciudad en la que Echagüe está venciendo al conjunto de Salta, dirigido por Iriart por 40-33. Seguimos desde el Estadio Luis Buta del Atlético Echagüe Club. Gran partido de básquetbol estamos viviendo en esta nueva jornada de la Liga Argentina con Echagüe, por ahora en ganancia, 40-33 sobre Salta Básquet en esta nueva jornada de la Conferencia Norte, la segunda división de nuestro básquetbol, que entra ya en la recta final de su fase regular. Cada uno buscando ubicaciones. Echagüe necesitaba de ganar porque con la victoria de ayer de Sportivo América necesita el triunfo, no solamente para volver a sonreír, sino también para que no se le escapen tanto. Para que no se le escapen tanto los equipos que pelean en la zona baja. Y el último lugar para ingresar a los playoffs. Nech juega con Toya. Ahí está Facundo, buscándolo a Barroso. Aquí está Osores. Pase de pique otra vez para Franco Barroso. Uno contra uno. Barroso revierte para Toya. Nech. Ahí va Nech. La pierde Nech. La recupera. Va Alexis. Se levanta para dos. Corto el lanzamiento. El rebote le queda a Scott Catley.
a correr la cancha ahora Catley, se levanta para dos. Franco, la pelota para Catley. Marra Catley, bueno, qué arranque de segundo tiempo que tuvimos, Gabo. Sí, muchos errores de parte del local y de parte de la visita, todavía no han logrado convertir en 1.30. Ahí va Frederick para romper la sequía, se levanta para dos, dos y uno para Eric Frederick, la figura de la noche. En estos 21 minutos que llevamos de juego, claramente a otra cosa, en otra silla está Eric. Doble y falta además a la línea. Contento se lo ve a Eric, jugador que es muy mental, lo hemos dicho en estas transmisiones, Gabo, en varias oportunidades. Cuando está fino como hoy, se lleva el mundo por delante. El problema es cuando no le salen dos seguidas. Tal cual, se va de partido, pero bueno, se lo ve muy metido, concentrado, haciendo su juego, a pesar de que por ahí el equipo no está del todo bien colectivamente. Frederick, de manera individual, hoy se ha destacado en el Chahue. Ya lleva, si no me equivoco, 22 puntos en lo que... Tremendo, la mitad de los puntos de Chahue de la mano de Eric Frederick. Mariani, para tres, salió de adentro, sigue sin calentar la mano Mariani. Viene para Toya. Aquí está Facundo. Falta en ataque. Sí, señor, clarita. Clara falta de Pablo Sores sobre Mariani. En este caso, el número 8, la primera falta para él. Primera colectiva también de Chahue. En este tercer parcial. Tendrá que poner la pelota en juego Cajal. Mariani. Antes pasaba por Racio, otra vez con Cajal. Ahí está Víctor. Tremendo lo que hizo Cajal. Lo encuentra a Ezeberri, va para tres. ¡Qué golazo! ¡Tremendo! No por el triple de Ezeberri de la esquina y apretado, sino por lo que hizo Cajal en el camino, amagando para un lado y saliendo para el otro. Una delicia de un jugador que todavía tiene estas pinceladas. Toya. Sigue Facundo. Toya encuentra el hueco. Fondo de cancha, va para Osores, se levanta para dos, que no corrige Barroso, que tampoco. Ezeberri. Mariani. Con el pie la toca Nech. Perdida para Echagüe. Pelota que queda en poder de Salta Basket. Osores tenía todo el tiempo del mundo para definir ese último lanzamiento de otra manera. El tema es que estaba pensando más en la posible etapa de Ezeberri, de su marca, que en el tiro. Y por eso se termina equivocando. Y no mira el aro, en ningún momento miró el aro y por eso le pegó al borde justamente él mismo y le terminó errando. Le iba a preguntar si no era momento para que venga Paul Larsen y ahí se para justamente el extranjero de Chahue, porque Catley sigue lastimando en la zona pintada y porque, como quien no quiere la cosa, se puso a 5 la visita. Aquí la tiene Frederick, va Eric, ataca el canasto, se levanta para dos, con suspenso que no, el rebote de Catley. Mariani. Ahí está Mariani. Mariani, fondo de cancha, le ganó en velocidad Nech. Doble de Salta. Nunca llegó Nech en la marca. El doble de Salta Basket para ponerse a un triple, señoras y señores. Vuelve raudamente al juego el conjunto del norte argentino. Aquí lo encuentra, tremenda conexión. Barroso, Toya, Toya, Barroso. La que busca siempre el de Marco Juárez. El que está atento para recibir es el de Mar del Plata. El doble de Franco Barroso para que salga de esta sequía, para que salga de este parcial importante en favor del conjunto visitante. Ataca ahora Cajal, revierte, la recupera Toya. A ver si puede correr Echagüe. Toya, 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 Toya. Frena para Nech, fondo de cancha. Nech lo encuentra a Toya, este para Sole. Pase extra para Toya. Sigue Facundo, llega la defensa. Ahí va Toya, lo encuentra Frederick. 45 grados, 12 para el tiro. Frederick y empieza todo de vuelta. Pase de pique para que venga para Barroso en la zona pintada. Ganchito, mano izquierda, que no. El rebote es de Cajal, había sido bueno el inicio colectivo de Chahue en la ofensiva. Mariani. Se frena Federico. Racio. Cajal. Ahí está Cajal, busca ahora para Ezeberri. Por fondo de cancha, ganchito, mano derecha, doble. Aquí la busca Catley, lo cerró bien Frederick, pero fue para el otro lado. Tremendo lo de Catley, es tremendo lo de Catley. Fue para un lado, Frederick lo cerró bien. Entonces dijo, bueno, si por acá no puedo pasar, me voy por el otro lado. Cambió de mano, se fue por el otro. Ahí sí consiguió la bandeja. Te pregunto, ¿cuántos puntos lleva Catley para que Salta Basket se ponga ahora por la mínima? Señores, 45 tiene el negro, 44 tiene el conjunto del noroeste argentino. Minutos de juego también. Y a Chahue le está costando caro eso. Veremos ahora si tras el tiempo muerto pedido por Oscar Cachibonel
puede retomar las acciones, a volver a controlar el juego Chahue y por supuesto tener esa ventaja que te da cierto margen de error de cara al último parcial, que ha sido una constante aquí en el partido de hoy de 7-8 puntos. Šustović ordenando la ofensiva de Chahue en este caso. Aquí está Uchi. Vuelve a buscarla ahora para Nech. Sigue Alexis. Pase de pique, era para Larsen. La recupera Nech. Va Nech contra todo. Se levanta para dos. Doble para Chahue. El doble de Alexis Nech. En este caso. Para ampliar la distancia. Cajal. Lo busca a Racio. Ahí está Racio. Catley. En la esquina. Amaga Mariani. Fondo de cancha. Se levanta para dos. Que no. Falta. De Frederick. Mariani fue a chocar contra la humanidad de Frederick, pero al estar en el semicírculo, la infracción de Eric es la segunda para él, segunda colectiva del negro en este tercer cuarto. A la línea, porque estaba en mecánica de tiro. Tira Federico Mariani. Pica la bola, toma su tiempo, se levanta la gente en el boot, el primero dentro para Mariani. Va por el segundo, Mariani. Pelota en el aire, adentro el simple para Salta Basket. Šustović. Cruza la mitad de cancha, jugando con Osores. Aquí está Šustović. Frederick. Amaga Eric, para un lado y para el otro. Buscándolo ahora Osores. Ahí está Pablo, de aquí para allá. Quiere la cortina, Osores, para un lado y para el otro. Osores, era un golazo, buen rebote de Larsen, se levanta para dos, doble. Doble para Chahue, doble de Larsen, no lo buscaron, él se la fabricó solo. Doble del negro, de la mano de uno de sus extranjeros, Paul Larsen, que ahora defiende a Mariani. Pasó de largo Mariani, tremendo golazo de Mariani. Cuando empezara a sumar, iba a ser un problema. Lleva cuatro puntos consecutivos, empieza a encontrar huecos Mariani. Tiene que controlarlo Chahue, si no, se le va a hacer muy cuesta arriba. Sí, señor, y aparte de Chahue, que le cuesta mucho convertir en el último tiempo, porque Salta Basket ha mejorado en defensa, después que te conviertan fácilmente es un dolor de cabeza, ¿no? Ahí va Frederick por línea final, se levanta para dos, termina fallando el rebote. ¿Qué le queda? A Cajal, por Racio, doble. Doble para Salta, señoras y señores, al frente los infernales. 50-49. Pasa a ganarlo Salta Basket con una muy buena corrida de contragolpe de la mano de Cajal y de Mariani. Apoyado siempre por los puntos de Catley, encontró las soluciones. Salta Basket para volver a tomar el control del juego cuando ahora Osores de la esquina va para tres. Sí señor, le duró poco. Triple de Chahue, triple de Osores. Palo y palo estamos en el buta. Mejor, porque Chahue le vino muy bien este triple de Osores. Desde el primer cuarto que no se encontraba abajo en el marcador. Recordemos ese 8-7 de Salta Basket en contra. Y ahora se puede recuperar rápidamente este momento con un triple del 8. Con una corrida que casi termina en doble de contragolpe de Nech. Le cacheteaban la pelota en el camino. Por eso será reposición para el dueño de casa. Que gana 52-50, falta de 2 minutos 43 segundos para el cierre de este tercer cuarto. Pelota para Šustović. Osores, uno contra uno contra Mariani. Sigue Osores, revierte para Nech. Ahí va Alexis, falta. Falta. ¡Vale! No vale. No vale nada. La falta fue de Severri. En la tercera para él. Segunda colectiva de Salta en este cuarto. Para mí, no valía. Por lo espectacular de la jugada se lo tenés que dar. Pero solo por el show, digamos. Pero nada, no valía. No había ni comenzado su carrera hacia el aro. A la cancha vuelve Lisandro Fernández. Se sienta Gregorio Severri. Nech a poner la pelota en juego. Frederick, que gana en confianza el renegrino, es importante para Chahue. Šustović, se frena Uchi, pase de pique para Larsen, uno contra uno Larsen, ganchito, mano izquierda, que no, el rebote le termina quedando a Racio. Aquí está Lisandro,
pase volado para Catley, con mucho esfuerzo, pero llega Scott. Ahí va Catley, revierte para Mariani. ¿Cómo lo vio? No sé. Mariani, la cortina, quedó enganchado Suárez, falta de Larsen, la tercera. Tercera colectiva de Chahue también en este cuarto, al que le quedan 2 minutos, 9 segundos. Apasionante juego que estamos viviendo en Paraná. Tendrá que poner la pelota en juego Mariani. Aquí está Federico jugando con Catley. Mariani lo defiende Nech, quedó Catley, le cachetea la pelota a Catley, ganchito, mano derecha. Made in Scott, la que hizo toda la noche. Le sigue saliendo al jugador goleador de Salta Basket en esta noche. Sí, pero no tenés que dejar recibir. Si le da esa posibilidad, digamos, después, bueno, es una cuestión de Catley. Pero si vos no haces bien tu trabajo, es muy difícil que dejes a la suerte, digamos, y que te vaya bien. En ese sentido, ¿no? En defensa. Así que el Chahue tiene que mejorar eso, porque si no, la va a pasar mal, Convierte casi con la misma moneda y en la cara de Catley. Paul Larsen. Aquí la tiene Racio. Juega con Mariani. Lo encuentra a Larsen, a Racio. Buena tapa de Larsen. Falta de Sustovic, que la reconoce. Osores lo miró el árbitro como diciendo: yo no hice nada. No, señor. Mía, dijo Sustovic. Desde el fondo, la segunda falta del malplatense. Cuarta colectiva de Chahue en este cuarto. A la línea. Tendrá que ir entonces Lisandro Racio. Vuelve Toya, se sienta Alexis Nech. El primero de Racio. Ahí va Lisandro. Pica la bola varias veces. Ahora sí, el primer lanzamiento adentro, todo red para él. 54-53, está ganando Chahue, quiere empatarlo Racio desde la línea. Ahí va Lisandro. El segundo, afuera. El rebote es Frederick. Aquí la tiene Toya. Sigue Toya. Osores. Frederick. Sustovic. Jugando con Toya. Ahí va Toya. Osores sale del rulo y va para tres. Largo el rebote del propio Osores. La cacheteó muy bien. La metió la mano a Stucky. Termina cayendo la pelota en la platea. A poner la pelota en juego está Osores. Último minuto clavado de este tercer cuarto. Osores juega con Toya. El pick and roll con Larsen. Buen giro de Larsen. Golazo. Tremendo golazo de Larsen. Con un giro para sacarse encima la marca. Para definir con bandeja de mano izquierda. Para sumar dos más en su cuenta personal. Y para que Chahue gane por un triple. Viene buscando Cajal. Pasa de largo Larsen. Cajal, mal pase. Stucky, golazo. Siempre con ojos en todos lados está Víctor Cajal. El tema es que quedó mal emparejado. Quedó Stucky con su touch y llega un metro más o menos. Larsen no se dio cuenta de esa situación y bueno, ya era demasiado tarde cuando quiso volver a su posición. Última ofensiva, no, quedan 6 segundos de diferencia entre un reloj y otro. Aquí la tiene Toya. Para uno de para el otro, va Facundo, revierte para Sustovic, 45 grados, siempre atrás, buena dirección, sale de adentro el rebote de Larsen, falta de Stucky. La segunda para él, tercera colectiva de Salta Basket, pero tendrá que ir a la línea por Larsen. Para que Chahue intente cerrarlo en ganancia a este tercer cuarto al menos. Perdió un poco la ventaja, pero quiere seguir arriba. No sé si coincidís, pero al borde de la antideportiva, porque le bajaron el brazo directamente a Larsen. Claramente. A la línea era Paul Larsen. Va por el primero, el zurdo. Pelota en el aire, adentro, simple para Chahue. Saluda a su compatriota Eric Frederick, que se cambia de lado. Para ir a pelear el rebote con Racio. Rebote que no habrá porque el segundo también fue adentro. Simple para Chahue. A la cancha Mare, a la cancha Barroso. Al banco los extranjeros. Frederick
y Larsen a presionar Echagüe, 5 segundos, la tiene Cajal, lo marca Toya, le quiere sacar la falta, se frena Cajal, juega con Stucky, va Stucky, tiene que tirar, se levanta, va, ¡vamos! Señoras y señores, no vale más nada, final de este tercer cuarto, 58 para Echagüe, 55 para Salta Basket. Se ha terminado esta tercera parte del juego. Nos queda la última, nos queda una más. Y el partido está más parejo que nunca. 58 tiene el negro, 55 para Salta Basket. Llegó la remontada de Salta Basket en este tercer cuarto. Claramente de mayor a menor, de todos modos, lo que hizo el conjunto del noroeste argentino. Fue creciendo Echagüe en contrapartida con el correr de los minutos, lo que le permitió terminar al frente, Gabo, y mantenerse todavía en ganancia. Sí, recordemos que lo pasó Salta en un momento a Echagüe, algo que no pasaba desde el primer cuarto, lo dijimos hace un ratito. Y después rápidamente logra responder Echagüe. 50-49 fue precisamente el momento. Y después rápidamente con un triple de Osores puede salir de ese instante Echagüe y se pone 52-50. Y estuvo más tranquilo, tuvo un cierre en el que mejoró, en el que casi no se equivocó Echagüe, que logró convertir nuevamente, en el que Larsen apareció para agarrar por ahí también en el final, en el epílogo del tercer cuarto, algún que otro rebote y dar segundas opciones a Echagüe en ataque. Se va con buenas sensaciones a este último parcial el negro de calle 25 de mayo. Pero esperemos que no caiga en un bache, porque ahora se asalta más que está recontra en juego y que claramente se puede quedar también con la victoria aquí en la ciudad de Paraná. Pelota en la ofensiva para el conjunto visitante. Aquí la toma Mariani, se levanta para abajo, lo dejaron tirar, si lo vas a dejar tirar solo Mariani. ¡Doble para Salta Basket! Sustovich ordena en la ofensiva. Echagüe viene a buscar a Sustovich, sigue Uchi, falta. Es de Mariani. Tendrá que reponer Echagüe, Sustovich. Buscándolo a Osores. Uno contra uno. Osores se frena. Lo doblan bien en la marca. Lo triplican. No encuentra Sustovich. Dos para el tiro. Tiene que tirar. Sustovich se levanta para dos. Corto el rebote. Finalmente es de Mariani. Stucky. Golazo. Solito y solo. Emilio Stucky. Lo dejaron. Y si lo dejas, te lo va a mandar a guardar. El doble para Salta Basket para volver a pasar al frente. Aquí la tiene Frederick. Sigue Eric. Se frena buscándolo a nadie, porque la tiene Mariani. A correr la cancha Fernández. Solito y solo, solito y solo, solito y solo, solito y solo. Le entierra Fernández. Doble de Salta Basket. No era momento de un tiempo muerto. A la visita por tres.
Y para mí tendría que haber, ¿no? Ese momento más sensible de Chavo en la noche, porque se termina el partido, porque quedan 8 minutos. Está abajo por 3, algo que no había pasado en todo el encuentro, más allá que la diferencia es mínima. Momento complicado para la EC, que si no convierte, me parece que sí, que se tendría que venir el tiempo muerto pedido por el Cachi. Aquí está Larsen, se levanta para 2, pelota que boquea, termina convirtiendo ese señor doble para Chavo, doble de Paul Larsen, para poner el partido con la paridad por la mínima. Al frente la visita. Viene a buscarla Mariani. 7:45 le quedan al final del juego. Prometimos un gran partido de básquet. Hasta ahora estamos cumpliendo, por lo menos con emociones. Barracio y es para 3. Y señor, triple de la visita. Triple Barracio. Las bombas que no habían aparecido prácticamente en la noche para Salta Básquet empiezan a aparecer en este último cuarto, de la mano de Racio, para poder alejar un poco a su equipo cuando Osorio responde. 3-3 para Chávez. Triple de Osores, de la misma manera de la que Salta quería alejarse. Echagüe responde como mejor sabe, con un bombazo cuando Larsen casi lo recupera. Aquí la tiene Fernández y va otro para 3. ¡Sí señor! ¡Triple con tablero! ¡El show de los triples! Ahora es para Salta Básquet, que gana por 4, 67-63. La intensidad con la que lo viven los entrenadores demuestra el momento del juego en el que Toya ataca el canasto. ¡Doble para Echagüe! ¡Las defensas se fueron! Las ofensivas brillan, Gabo. Sí, han subido la efectividad, tanto de larga distancia como de media distancia. Sus equipos han tenido errores en defensa y han sido aprovechados por uno y otro. El Chavo que llegó con ese Osores al triple número 10 en lo que va del juego en 20 intentos. Claramente vive desde el tiro de larga distancia Chavo, pero tiene que mejorar en defensa si quiere quedarse con este partido, porque Salta Básquet hace rato que subió el porcentaje con sus lanzamientos. Pelota dividida, la cacheteaban varios. El último en tocarla en un jugador de Chávez. Al banco se va Sustovich, a la cancha vuelve Alexis Nech. Y el final va a ser así. Palo y palo hasta el cierre, porque por ahora gana la visita, pero por un doble nada más. Aquí la tiene Mariani para 3, no toca el aro. El rebote es Tuki, que por lo menos suma 3 en ataque. Cajal. Ahí está Víctor. Amada, busca el eje de cancha, picando con mano izquierda. Se cerró mal Mariani, se levanta Cajal para 2, que no. El rebote de Larsen. Toya ordena la ofensiva para Echagüe. Ahí está Facundo Toya. Va Toya, eje de cancha y para 3. Triple Echagüe, triple Toya, solito en el eje de la cancha. Y el negro pasa al frente. Y de un lado para el otro se cambia el liderazgo. Aquí la tiene Mariani. Qué lindo cierre vamos a tener. Mariani busca con Fernández, ataca por eje de cancha Fernández, se cerró malo, sale, vale, doble y falta de el jugador Lisandro Fernández, y la falta de Osores en la segunda. Primera colectiva de Chagüe en este último cuarto. 5 minutos 37 le quedan al juego. A la Salta Básquet por 1 y a la línea irá Lisandro Fernández por el adicional, para estirar la diferencia. A ver cómo lo plantea. Bonel con el ingreso. El primero, el adicional, perdón, adentro para Fernández. Barroso, que sacaba. Toya, que comanda la ofensiva de Chagüe. Aquí está Facundo. Pica la bola, deja seguir, espera que se desmarque alguien, que finalmente es Pablo Osores, quien aparece por la izquierda del ataque del negro. Se están matando Catley y Frederick. Mientras tanto el juego pasa por Nech. Ahí está Alexis. Va Nech, revierte para Frederick, solito 45 grados para 3-3-3-3. Que no, el rebote de Barroso juega para Nech, y este sí para 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. ¡Triple de Chávez! ¡Triple de Alexis! Necesitaba el Río Negro ir un bombazo también. Lo termina consiguiendo para que pase al frente Chavo otra vez. 71-70. Lindo juego tenemos en Paraná. Pelota que viene para Racio. Giro contra giro. Lo cierra en la marca. ¿Cómo salió? No sé. Tremendo lo de Racio. Impresionante lo de Catley. La tuvo que largar porque si no la cabina. Y no solo que no la perdió, sino que hizo una asistencia bárbara. Encuentra en espacio donde no hay estos muchachos. Racio estaba entre 3 jugadores. Catley, que también estaba bastante sostenido. Pero de todas maneras ingresó en la pintura. No lo vio nadie.
y sigue sumando en su cuenta personal. Echagüe, que también ha crecido en confianza de la mano de Barroso. Qué importante es Barroso cuando está bien, ¿no? Te da otra opción en el poste bajo, arriba, agarrando algunos rebotes importantes. Y de la mano de Alexis Nech también, que está encendido en este pasaje del juego cuando hay un triple de Fernández. ¡A los bombazos! Salta Basket, que no había convertido prácticamente de 6.75 a los bombazos. Está ganando el juego ahora Alexis. Juega con Eric Frederick. Falta de Racio. La segunda. Segunda colectiva también para Salta Basket. De un frenético último cuarto al que le quedan 3 minutos 55 segundos. Con Salta Basket ganando 7-5, 7-3. Ahí está Toya. Sigue Facundo jugando con Barroso. Este con Frederick. Se frena y para tres. ¡Explota el Buta! ¡Salta Iriart! Volvió la mano del goleador, que hace rato no metió un bombazo. Para que volvamos a decir que al frente está Echagüe. Y para tener que volver a contar que Leandro Iriart pide un nuevo tiempo muerto. Porque lo gana Echagüe 76-75. Porque a los bombazos con Frederick y con Nech se puso Echagüe nuevamente al frente. 7-6 tiene el negro. 7-5 tiene la visita. Gran juego estamos viviendo en Paraná. Le quedan 3 minutos 47. Se levanta la gente de Echagüe en el estadio Les Buta. Porque el negro está más vivo que nunca. Porque aguantó la arremetida de su rival. Y porque a diferencia de lo ocurrido durante gran parte de la temporada, en este caso no se amedrentó. En el mejor momento del otro equipo tampoco sufrió un bajón tan prolongado. Fue apenas un rato en el tercer cuarto el que permitió justamente que Salta vuelva al juego después de haber llegado a estar 14 puntos abajo. Pero principalmente me parece por virtudes ofensivas de la mano de Catley primero, pero colectivas después del conjunto que dirige técnicamente Leandro Iriart. Buen partido de ambos, con altibajos puede ser, pero buen juego estamos viendo en Paraná. Por ahora con Echagüe ganando por la mínima. Y la aprieta el juego Fernández con Cajal. Cruza a mitad de cancha el santiagueño buscándolo ahora Scott Catley. Ahí va Catley, se frena. Ah, lo bien que hizo Catley. Va Catley, fondo de cancha contra Barroso. Catley lo saca a pasear, ganchito mano izquierda, termina fallando el rebote de Toya. El tiro con más efectividad que tuvo en la noche Toya. Ahí está Facundo, no puede jugar con Barroso como le gusta, así que no, ahí va Barroso. ¡Gol para Echagüe! Lo encontró, se buscan siempre y se encontraron en esta por un triple gana negro. No se dio cuenta nadie de ese lanzamiento de Barroso, lo sacó de muy abajo, mano izquierda. Catley nunca vio que iba a tirar Barroso en el comienzo de la ofensiva, algo muy raro, pero bueno, le dio efectividad a Echagüe una vez más y pasa al frente por tres. Y ahora vuelve a amarrar Catley, un tiro debajo del canasto en una buena asistencia de Mariani. Se lamenta precisamente Scott, ahí le viene a buscar el jugador Toya. Busca la cortina de Barroso, quiere jugar siempre con el platense. Ahí está Toya, quedó enganchado Cajal con Barroso, por eso tuvo que salir Toya para jugar con Osores. Pica la cortina, 5 para el tiro, ahí está Osores, sigue el tucumano, se frena, lo encuentra Barroso, ganchito, mano derecha, mano izquierda, que no, el rebote le termina quedando a Lisandro Fernández y a correr. Ahora nos vamos para el otro lado con Víctor Cajal. Ahí la tiene el santiagueño. Revierte para Fernández solito. Amaga el tiro de 3 puntos. Se frena. Lo encuentra Racio contra el mundo. Falta. Inteligente Fernández. Más inteligente aún Racio. Lo tuvieron que cortar con falta. La falta es de Barroso, del número 10. La tercera para él. Segunda colectiva para Echagüe. Nos quedábamos ahí un poquito a esperar a ver a quién se le marcaban. Porque había un manojo de jugadores del negro en esta defensa, en la zona pintada. 7-8, 7-5, gana Echagüe, pero quiere descontar de la línea Lisandro Racio. Irá por el primero.
Racio, pelota en el aire, adentro, simple, simple, simple para Salta. 78-76. Irá por el segundo. Ahí está. Racio, pelota en el aire, adentro, el simple, 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 simple para Salta Basket, para descontar, para poner el juego por la mínima. Aquí la tiene Toya, cruza la mitad de cancha, se frena Facundo, ahí está el de Marco Juárez, espera para ordenar esta ofensiva. Toya para un lado y para el otro, sale Juan en Tucumano, Pablo Sores lo marca, Federico Mariani, va Osores por línea final, lo cierra Mariani, la recupera Mariani, no, la tiene Osores, se frena, se tira de cabeza Osores, sale, la cachetea en el camino Racio, señores y señores, 6 segundos le quedará en la posición al Chahue, que va a tener la pelota, la sacó bastante barata el conjunto local. A poner la pelota en juego, hablan los árbitros, se acerca el parquet. La gente que también juega su partido. Irá a poner la pelota en juego, Chahue. Charlan los árbitros. Extensa conversación entre dos de los jueces de la noche, que son Mario Luz, Cristian Alfaro y Francisco Rato. Están debatiendo, creo, cuánto queda en el reloj, me imagino, ¿no? De ahí viene la duda. Calculo, porque ahora se fue uno de los árbitros a hablar con el comisionado técnico, con la mesa de control. Veremos qué determinación toman los jueces. Entre tanto, te cuento que Villa San Martín le está ganando a Meguino en Villa María, 91-88. Que Indú le gana en San Francisco a San Isidro 56-54. En los otros partidos que se están disputando en este momento por esta conferencia norte de la Liga Argentina. Ahora sí, 14 segundos finalmente. Volvió la posesión. Yo coincido con Mariani en esta. Para mí, nunca tuvo la posesión Salta Basket para que el reloj vuelva a 14. En esta me parece que tiene razón el Mariani en la protesta. Sí, sí, yo creo que sí, que tiene razón el jugador Salta Basket. Veremos qué es lo que determinan los árbitros, más allá de por ahí que no le ha gustado nada a la gente el reclamo del 8. Para nada. Ahí va Osores a hablar con Cajal. Se hace conversado este momento del juego. La paridad en el partido también lleva a esto, ¿no? Y los jugadores de más experiencia, salvo Nech, que tal vez se queda un poco al margen de la situación. Los demás allí conversando. Ahora se distiende un poco más. Queda Osores hablando con ese Berry. Pero recién al árbitro lo rodeaban entre Osores, Mariani, Cajal y ese Berry. Sí, señor. 6 segundos para el tiro. Para mí correcta la decisión en este caso de los árbitros. La habían vuelto a 14. Nunca tuvo la pelota en su poder Salta Basket. Por eso no entendíamos esa primera decisión. Ahora sí. 6 segundos le quedan para el tiro, Chahue. Osores recibe para Toya. Atención que tiene que tirar Toya. Quedan 3 segundos. Toya. Tiene que tirar Toya. Mucho vuelo para 3. Corto el rebote. Le termina quedando a Racio. No entendí lo que quiso hacer Facundo. Pelota para Catley. Mal emparejado con Toya. Ahora sí revierte para que le venga a buscar Cajal. Este para Racio. Pase en mano para Mariani. Ahí va Mariani. Sigue Mariani. Se frena. Revierte para Severi. Parado en 45 grados. Lo encuentra Racio. 5 para el tiro. Ahí va Racio. Giro de mano izquierda. Que no, el rebote. Qué rebote de Catley. 2 y 1. Tremendo el doble de Catley. El doble y la falta. Que saca Catley. Con rebote ofensivo. Con movimiento. Con doble. Y además la infracción al frente, la visita, 79-78. Irá por uno más a 1 minuto 33 del cierre del juego. Recupera el liderazgo Salta Basket de la mano de su goleador Scott Catley, que completa la jugada de 3 puntos. Y con ese punto, 27 ya son los que suma Catley en la noche de hoy. El Chávez, como decimos, ¿no? Realiza una infracción infantil porque ya había llegado tarde a esa jugada. O bajaba la mano o dejaba que convierta a los dos, no que se convirtiera en una situación de 3 puntos. Lo salvaban en la infracción. Allí a Chahue.
a la cancha vuelve Larsen. Bastante tiempo había estado afuera del campo de juego Larsen. Se sienta Barroso, es cierto que le cambió la cara a Barroso también en un momento del juego. Fue importante su ingreso. Qué bueno cuando tenés dificultades para poner los cambios por buenos momentos. Algo que no ha pasado tanto en esta temporada. Sí, no ha pasado tanto, pero bueno, se extendió por ahí su minuto en cancha de Barroso por los rebotes, por las buenas situaciones, por las buenas resoluciones, tanto ofensivas como defensivas para el equipo de Cachi Bonel. Frederick, que no entra en la discusión, ¿no? Que queda en cancha hasta que finalice el partido. Ahí va Frederick, justamente el uno contra uno. ¿Cómo lo vio? No sé, pero tremenda asistencia para su compatriota Paul Larsen. Entre dos jugadores de Salta Básquet, entre cuatro piernas, pasó ese balón para llegar hasta Paul Larsen, que convierte el doble, que empata el partido en 80 y que lleva a pedir tiempo muerto a Leandro Iriart. Gran cierre vamos a tener en Paraná. 1 minuto 17 le quedan al juego. Estamos empatados en 80. En este juego veremos si son los últimos minutos 17 del partido o si tendremos algo más. Que no se extienda demasiado, que mañana hay que madrugar, porque 7:30 se sortean los grupos del Mundial. Claro, claro. Argentina, más o menos tenemos ahí tenemos opciones con quién le puede tocar en el grupo. Argentina como cabeza de serie, por supuesto. Sabemos que estará primero conociendo cuál será su grupo, que tiene cuatro opciones en este caso. Recordemos que el Mundial para esta temporada llega con más cantidad de equipos. El Mundial de Básquetbol, 32 serán en China. Veremos primero en qué grupo cae Argentina, entre el B, el D, el F y el H. Y después puede ser uno entre Italia, Rusia y Australia, uno entre Filipinas, Corea y Montenegro, y uno entre Angola, Senegal, Nigeria y Nueva Zelanda. Panorama, todos son difíciles en un Mundial. Esperemos que no nos toquen dos equipos europeos. Esa me parece que es la premisa. Esquivar a Montenegro en el segundo copón me parece que sería lo mejor que puede salir en el sorteo mañana, 7:30 de la mañana, de cara Mundial, que en poquitos meses tendremos. Pero ahora Cajal a poner la pelota en juego en la Liga Argentina, en este apasionante certamen de la segunda división de nuestro básquetbol. Cajal pone la pelota en juego. El que lo marca Estoya. Viene para Mariani. La marca de Racio. Mariani viene con la cortina. Mariani de la casa y para tres. Que no, el rebote de Catley. Tremendo rebote de ataque entrando en el último minuto de juego. Falta de Osores. Dos lanzamientos. Así como coincidimos en las anteriores, en esta permítame disentir. Para mí no estaba elevándose para tirar. No pude ver quién agarró el rebote. Pero Racio. Ah, bueno. Los jugadores de Chavo fueron 2/3 jugadores a agarrarlo. Y nadie fue con Razo en la pintura. Estaba solamente Osores ahí. El Chavo que se equivoca en la contención de un posible rebote. Y le termina costando caro. Pero sí, hay una clara falta. Y va a tener que alinear el jugador de Salta Básquet para nuevamente volver a estar adelante del tanteador. Ahí video ref finalmente. Van a revisar la jugada a través de esta transmisión del streaming, así que vamos a esperar a ver qué determinación se toman los árbitros. Primera vez en la temporada que ocurre esto aquí en el Estadio Luis Buta, al menos. Sí, por lo menos en condiciones locales, Chavo, que hemos estado en todos los partidos, gracias a Dios, no ha habido una situación similar. Me parece que está bien porque se va a definir el juego en instante, ¿no? Correcto, sí señor, porque estamos empatados en 80, porque queda 1-0-0, dice el reloj electrónico. Un minuto clavado para el cierre de este juego. Revisando los árbitros la jugada en este momento para ver si hay dos lanzamientos para Racio o no. Echagüe todavía no está en penalización. Tiene 4 faltas colectivas. 3 tiene el conjunto visitante. Allí están. Ahora dejaron de ver la pantalla. Están conversando entre ellos a Luz y Alfaro. Vamos a ver qué decisión terminan tomando. Repone del costado entonces Lisandro Racio. Perdón, Salta Básquet en realidad, no necesariamente será Racio. Ese Berry el encargado de hacerlo.
Me parece que estuvo bien en el sentido de utilizar la tecnología en este caso para un cobro. No estaba en mecánica de tiro Lisandro Racio, por eso no hay lanzamiento. Pelota en las manos de Mariani, lo marca Frederick, activo en defensa Frederick, Mariani lo pasa de largo, Mariani se levanta para dónde, no tocará los señores, pérdida de Salta Basket, no se definió a Mariani entre pasarla y tirar al aro, por eso termina siendo pérdida para la visita. 49 segundos finales, a ver qué arma Chavo en ofensiva, aquí la tiene Toya. Tranquiliza, quiere bajarle un poco la intensidad. Se levanta la gente, Toya encuentra el hueco, se frena, lo encuentra Frederick, ataca el canasto, picando con mano izquierda. Ahí va para su compatriota Larsen, falta ahí. ¡Ajá! Infracción sobre Paul Larsen. Llegó bien la marca de Catley para lo que era el doble en este caso. La infracción es la primera para él. Cuarta colectiva de la visita. A la línea va Larsen para desempatar el primero. Afuera para Larsen. Irá por el segundo. Ahí está Paul Larsen. Mucho suspenso. Pelota en el aire. Adentro, simple para Chahue. Simple de Larsen y hay tiempo muerto. Lo pide Leandro Iriart. 35 segundos, 5 décimas. Por uno gana el negro. 81-80. Prometido partidazo. Tenemos partidazo. No apto para cardíacos el partido en la noche de hoy en la ciudad de Paraná. Parecía que se le iba de las manos a Chavo en el cierre. Se logró recuperar. Veremos qué prepara Leandro Iriart por ahora. Lo gana Salta Basket por la mínima, 82-81. Partido muy peleado. Que vivimos en Paraná de mucha intensidad. Entre uno que quiere salir de una racha negativa como el Atlético Chavo Club, entre uno y quiere continuar por la senda ganadora como Salta Basket. Veremos qué pasa en estos últimos 29 segundos, una décima en el Estadio Luis Buta. Estamos en esta definición, entrando en la parte final de la Liga Argentina, de la fase regular en realidad. Después viene lo que más nos gusta a todos, los playoffs, para ver quién se queda finalmente con el ascenso a nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Trabaja Bonel, trabaja Iriart y ahora sí, a la cancha vuelve Chahue. Veremos si prepara algo para sus extranjeros, que han sido la figura. Si busca con algún perimetral, qué es lo que diagrama Chahue, que prefiere atacar en ofensiva con 14 segundos en la posesión. Recordemos que a partir de ahora la nueva regla permite esta elección. Cancha completa con 24 o en ofensiva con 14. A poner la pelota en juego Pablo Sores. Va el tucumano, el capitán de Chahue, para poner la pelota en juego. El río negrino, Alexis Nech, que es quien recibe. 27 para el cierre del juego. Ahí está Nech, que observa, que juega con Toya. Quedan 7 para el tiro. Toya, cierran bien a la marca. La va a perder Toya. Toya. ¿Qué pasó? Camina. Doble dribbling. Buena defensa de Salta Basket. La pierde Facundo Toya. No pudo lograr el pase. Se viene Lisandro Fernández. Lisandro Fernández a la cancha. Se sentó Catley. A la cancha Mare. Se sienta Frederick, seguramente para cortar con falta. A ver qué hace Echeverry. 17 segundos, 3 décimas. Le quedan a este juego. Pone la pelota de juego, la tiene Cajal. No corta Chahue, Cajal, ahora sí, falta de Toya. Intentó el primer robo, como no pudo, a cortar con infracción. A la línea, irá el santiagueño Víctor Cajal, otro ex Chahue. Sí, pero además que Víctor Cajal es un muy buen tirador de libres. Muy buen tirador de libres. Entonces Toya, más allá del posible robo, también jugó con eso, ¿no? Con que se le da otro jugador para que tenga menos porcentaje para a la hora de ir a la línea libre, por lo menos ir a un lanzamiento. Irá Víctor Cajal, va por el primero. El santiagueño, toda la experiencia en las manos del base de Salta Basket, el primero fuera, increíblemente. Bueno, se abre un nuevo panorama. El mejor tirador de la cancha también puede fallar. Va por el segundo.
Víctor Cajal. 14 segundos van a quedar después. El segundo de Cajal. Adentro, simple, simple, simple para Salta Vázquez. Y hay tiempo muerto, le pide Cachibonel. Trabaja Bonel, trabaja Iriart. Uno para lo que será esta ofensiva, el otro para la defensa. Por ahora gana por un doble, Salta Vázquez. Buscará el doble rápido Chahue, buscará ganarlo con un triple, buscará consumir segundos y tener la última ofensiva para mandar todo en suplementario. Vamos a ver qué es lo que prepara Cachibonel, vamos a ver qué es lo que deja también hacer Salta Vázquez. Sí, Salta Vázquez le ha cerrado mucho la pintura. La marca seguramente va a ser muy fuerte sobre los perimetrales de Chahue. En la última toya perdió la bola, así que va a tener que tener cuidado con eso el 7 de Chahue. Veremos a quién va, si finalmente es él quien hace el traslado o otro jugador. Imagino que Frederick será el encargado de decidir. Ha tenido mucha efectividad desde afuera Chahue, pero creo que la pintura me parece la primera opción. Después sí, se tendrá en cuenta el tiro externo. Osores nuevamente para poner la pelota en juego. 14 segundos, 7 décimas le van a quedar a este partido. Osores a poner la pelota en juego. Toya para recibir. Corre el reloj, ahí está Toya. Pierde por 12 Chahue, lo buscan a Frederick. Va por sin línea final, lo doblan en la marca. Lo encuentra Larsen, se levanta para 2. ¡Doble vuelta! 2 y 1 para Larsen. El movimiento de saltaron en la marca. Vale el doble y la falta es de Scott Cutley. La segunda para él. Lo dijo Gabriel Mayana, la decisión la va a tomar Frederick. Y él decidió asistir a Paul Larsen, que también tuvo una gran noche. Y ahora tiene la posibilidad desde la línea de volver a poner a Chavo al frente con 6 segundos por jugar. A ver, va Larsen, pelota en el aire, adentro, simple para Chahue. A defender en esta entonces, va Echeverri, última, viene a buscarla para Mariani. Él va a tomar el tiro, sigue Mariani, Mariani para Echeverri, amada, y Echeverri para tres. Señoras y señores, ganó Salta Vázquez. Tremendo triple de Gregorio Echeverri para darle el triunfo a la Ducito, 86-84. Lo defendió con todo Chahue, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo. 84 para Chahue, 86 para Salta Vázquez. Gregorio Echeverri contra la Chicharra, con marca encima. Termina liquidando el juego. 86 para Salta Vázquez, 84 para Echahue. Tremendo cierre que quedó en manos de Salta Vázquez finalmente, con un bombazo impresionante. Todos nos fuimos con Mariani pensando que iba a ser él el encargado de tomar el último tiro. Vamos, finalmente quedó en manos de Echeverri, un jugador temperamental como pocos, que se llevó adelante la responsabilidad, tomó el lanzamiento y le termina dando la victoria al conjunto visitante. Increíble, cuando parecía de uno, finalmente fue de otro. Echeverri que lanzó a tiempo. El traslado también fue bueno porque quedaban 5 segundos, 6 en el reloj de posición tras la conversión de la línea de parte de Paul Larsen.